En el marco de la conmemoración de la Semana de la Discapacidad en Tunja, 6 buses entrarán en funcionamiento para el transporte de personas diversamente hábiles. Actualmente en la ciudad hay 28 de estos automotores. Esos vehículos los construyeron o los trajimos teniendo como base la normatividad que rige para el acceso a personas con discapacidad motriz. Entonces estos vehículos ya traen su plataforma para acceso para personas que van en silla de ruedas. Este medio de transporte tiene sillas azules que son de uso preferencial para adultos mayores, madres gestantes y personas con algún tipo de discapacidad. Oh, interesante, son una respuesta técnica, electrónica y mecánica que soluciona la accesibilidad a la población con movilidad reducida. Es importante que se entienda que estas plataformas no son solamente para usuarios con silla de ruedas, sino que son plataformas, vuelvo y repito, para toda la movilidad reducida, una persona que obesa, una persona con su coche de bebé, una persona con su caminador, una persona de tercera edad. La administración municipal indicó que durante la semana habrá diferentes actividades lúdicas y culturales dirigidas y protagonizadas por esta población.